y todas, hoy os traigo la segunda parte de la rapa del mes de septiembre que son los libros que me quedan por contaros un poquito, por una parte he leído un libro que es Aquí dentro siempre llueve de Cris Puello como siempre os dejaré la portada en este lado es un poemario que escribió el autor, yo a él le conocía por otro libro que escribió el Chico de las Estrellas, que era un poco autobiográfico y aquí pues el autor nos cuenta varios poemas que ha escrito eh, poemas contemporáneos, eh, los que cuenta desde mi punto de vista, muchas experiencias por él vividas. Cabe decir que a mí la poesía contemporánea no me suele gustar y aquí me ha sorprendido porque ha habido varios poemas que me han encantado. Eh, cabe decir que no lo tengo en físico porque lo saqué de la biblioteca y no lo tengo, pero lo que os decía, es un libro que me ha llegado, que me ha encantado, pese a, como os decía, no gustarme la poesía contemporánea pero ha sido un cambio, se ve todo lo que ha sufrido el chico. Eh, desde mi punto de vista, creo que tendría que haber habido en el libro una última parte en la que contara un poco de felicidad, ya que creo que ahora ha llegado el éxito, ya es reconocido y tiene que estar bien. Quizás me ha faltado eso para compensar un poquito, ya que lo he visto bastante dramático en el libro. Pero eh, es un libro totalmente recomendable, de verdad, si no os gusta la poesía como a mí, os lo recomiendo. Y si os gusta, pues muchísimo más. Ya que veréis otra perspectiva y habrá poemas que os lleguen de verdad. Y bueno, también he leído El arte del asesino de Mary Jusget. Es el cuarto libro de esta saga. Me ha encantado. No sabes quién es el asesino hasta prácticamente el final. Y además vas viendo también la... Eh, ¿Cómo se diría? La evolución de los personajes principales que aparecen en todos los libros. Vas viendo cómo avanzan, con lo cual está genial, os lo recomiendo. También me ha acabado por fin Apocalipsis de Stephen King. Tocho de 1.600 páginas casi, ya veréis la review. Pero es un libro que me encanta porque sería cómo se si forma una sociedad después de que haya un apocalipsis. Aunque Stephen King incluye muchísimas más cosas, pero me ha encantado. También he leído Indomable de Señorita Bebis. Os dejaré también aquí la captura ya que lo saque de la biblioteca. También es un libro con poemas contemporáneos, como el de Cris Puello, pero este no me ha gustado. Creo que intentaba enfocar bastante una parte feminista, pero creo que llegando a rozar el feminazi, por así decirlo, ya que muchos de los poemas son bastante sueces desde mi punto de vista, utiliza palabras que no creo que haga falta para defender el feminismo. Y creo que muchos de ellos no encajan bastante bien con la idea de feminismo estándar que tiene que haber, con lo cual tampoco me ha gustado tanto.